Guanajuato, como lo hemos venido informando a lo largo de muchas semanas, de meses, tiene una notable incidencia del delito de robo de hidrocarburos, tomas clandestinas. Tenemos aquí una refinería nacional que surte a muchos estados del país y bueno, pues eso explica la problemática, además de otras asociadas a la delincuencia organizada. Pero hay otra vertiente de este problema. La Comisión Nacional del Agua solicitó a Pemex un estudio para saber las condiciones de los mantos freáticos y los acuíferos del estado debido a las fugas de combustible por las tomas clandestinas, las afectaciones que podrían tener estos mantos freáticos. Ayer en Irapuato, el delegado de Conagua, Humberto Navarro de Alba, indicó que los resultados de dichos estudios ya fueron solicitados de forma oficial a Pemex y se espera la respuesta para la próxima semana. El objetivo es identificar el impacto que han tenido este tipo de incidentes, muchas fugas de derrames de combustible producto del robo y de la perforación de ductos. Humberto Navarro, delegado de Conagua. Una contestación formal de parte de Pemex para poder precisamente saber las condiciones que tenemos en nuestros acuíferos. Conagua ha hecho recorridos conjuntos con funcionarios de la Comisión de Pemex precisamente para poder mencionar, señalar puntos donde ha habido estas extracciones clandestinas de combustible, porque sí nos preocupa. Hemos tenido la demanda de usuarios, la manifestación de muchos agricultores que están preocupados por esto. Nosotros estamos en la víspera. ¿O sea, sí pudiera haber riesgo de que esté contaminado? Yo creo que sí, pero no quiero especular hasta entonces no tener los resultados, y será la próxima. Agregó el delegado que Guanajuato ya tiene un problema grave de contaminación con metales pesados. El hecho de que existieran combustibles que estuvieran invadiendo mantos freáticos agravaría el problema. Ya se han manifestado denuncias de agricultores preocupados por el asunto, así lo reconoció el mismo delegado de Conagua. Escuchemos. Bueno, recuerden que en muchas zonas del estado de Guanajuato, por la profundidad que hoy se perfora, estamos encontrando verdaderas aguas contaminadas con arsénicos, con flúor, con metales pesados. Y si a eso le abonamos que estas tomas clandestinas, donde ha habido desagües intensos, por supuesto que sería un problema mucho más grave para los acuíferos. ¿Se pudiera agravar en la época que viene, la época de lluvias, y con ello puede haber un...? Mover, por supuesto. Yo no quiero adelantarme, hasta entonces no tengo los estudios, yo estaría...